La temperatura arriba. Todavía no se enciende el estudio. No es tan, así que vamos, no es tan sexy como yo, pero vamos a hacer que este estudio se encienda, que se prenda llena de fuego. ¿Dónde es el lugar más extraño que has hecho el amor, como dices tú, o has practicado sexo? Buena pregunta. Sí, con buena tonalidad, ¿eh? Buena, se va a aprender. Ese no es un lugar extraño, no, pero es una situación extraña, que una situación que tiene que ver también con harta irresponsabilidad. Yo no recomiendo esto. ¿Ya? O sea, no apto para no la apto, gente. No apto. Para nadie. Pero bueno, corría los años, debe haber sido el año 97. Todo me pasó en 97. Pues sí, eso te iba a decir, la década tranquilita del 90. Todo me pasó en 97. Pasaban cosas los 90. Buen año. El 97 fue mi primer año animador de Electra Joven, entonces pasaron muchas cosas. Ya, ya no me interesa, vamos al punto. Ya. En una, carretera que no estaba tan habitada, o sea que no había muchos autos, 2 de la mañana, siempre quise hacer el amor. Manejando. Yo, claro, manejando, no, con el auto en movimiento y haciendo la morada. No. Pero lo hiciste entonces. Pero lo lograste. Claro, me puse el asiento muy para atrás. Oye, ¿cómo así? Oye, para, que aquí estén gritando. Pero ¿cómo se maneja? ¿Cómo se lleva el volante? Pero mira, puse el asiento para atrás. ¿Ya? Que es como en el quinto, una marcha directa. Para no interrumpir los cambios. ¿Llegaste a la quinta al tiro? Porque si vais en cuarta, es automático, por supuesto. Es automático, claro. ¿Ya? Y bueno, y tomar una velocidad, obviamente el cuento del movimiento, ¿no? A 40 ¿Cuántos kilómetros tuviste? 60 kilómetros. Ah, ¿cómo vale? ¿A 60 kilómetros? No, pero ¿cómo va a estar 60 kilómetros dándole? Pero llegué a Caviña. ¡Ah! ¡Buena yo! Vamos con la siguiente pregunta del termómetro.